unidas, íntimamente unidas. No lo van a hacer solo en dos espacios, que son los venosos, los senos venosos intraurales y los tabiques. Se encuentran, a ver, juntos, la compresa de los senos se halla justamente en el torso.
la presión de la piel. La presión interna y el nervio, el sexto nervio craneal, y en los laterales tenemos el tercero, el cuarto y el quinto. Algo más también que el. En sorpresiva está íntimamente relacionado y siguiendo los surcos, va a ser lo que es la hoja del cerebro y la tienda del cerebro. O sea, la única parte que la aracnoide va a seguir a estos surcos, va a estar totalmente unida, va a ser en esos lugares, la hoja del cerebro y la tienda del cerebro. Bien. Deportina.
Entonces vamos allá en el paso de ingreso de la prenda. ¿Cuál es mi? Ahí ya. ¿Sí? No es malo que se aprendan todas. Yo les voy a decir el trinomio 4, hay muchos simples nombres. En la que es en el sistema interno, vamos a aprender a decir lo que es. Sistema interventricular. Lo que son los ventrículos. Ya. ¿Cómo va a estar este líquido cefalorraquídeo distribuido aquí? 50% y 50%, quiere decir que vamos a tener 75 mililitros de aquí, los 75 mililitros. ¿Ya? Vamos con el. Aquí hablamos de lo que son. ¿De dónde se producen los líquidos cefalorraquídeos? ¿Dónde está ubicado? La que se continúa con la dura madre de la médula espinal va a ser la interna, la menina.
la externa no, ¿ya? La que se continúa, la rama del cerebro, sí, que sigue en su recorrido hacia la médula espinal o hacia la meninge, la externa no, la externa se queda en el agujero de macro, el agujero macro, ¿sí? Vale, entonces, bueno. Estos graves, el paso de donde los músculos laterales, para la parte intervenular, el tercer ventrículo, a través del acueducto del cilio, ¿sí? Va a terminar el mesencéfalo, pasa a mesencéfalo, pasa a protuberancia superior, ingresa al cuarto ventrículo. Va a estar compuesto por él, con lo que es la protuberancia inferior y lo que es el músculo superior. Entonces, el cuarto ventrículo y van a salir a través de estos tres agujeros. ¿Hacia dónde? Va a salir hacia el espacio suprarácnoideo y hasta la cisterna suprarácnoidea. ¿Sí? ¿Qué pasa? La presión cuando ingresa hacia el eje venoso. ¿Dónde? Cuando ingresa hacia el eje venoso. Ajá, muy bien. A ver. ¿Quién va a ver? Sí. Claro, claro. Claro. ¿A través de qué? A ver. Decimos que es. Este es el reducto. No, este es el conductor. Lo que es el pase del líquido suprarráquido.
la presión de líquido sobre la reactiva? 50 milímetros. De 70 a 180 milímetros de agua. De 70 a 180 milímetros de agua. ¿Cuánto hace la producción de líquido sobre la reactiva por minuto? ¿Cuánto hace la producción por minuto? Que sea, la producción por minuto de líquido sobre la reactiva. Pero, para que ya sea una presión... para que ya sea patológico, ya me traiga lo que es síntoma, tiene que ser mayor a 1 mililitro. Por fin. Y eso ya sería hidrocefalia. Ya veríamos hidrocefalia. Entonces, por minuto, la producción va a ser de 0.35 mililitros. La presión va a ser de 70 a 180 mililitros de agua. Obviamente, si aumenta el volumen, va a aumentar la presión, ¿verdad? Va a haber mayor presión en ese paso. Por lo general se produce este aumento de volumen, puede ser sanguíneo. Puede ser por aumento de líquido cefalorraquídeo. O también por el parénquima. ¿Por qué? Porque vamos a tener en el espacio subarterial de la arteriola, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si se me rompe esa arteria, esa arteriola? Se me extravasa ese líquido y va a provocar un mayor acúmulo de líquido en este espacio subarterial, ¿verdad? Por eso me lleva a un mayor volumen y a una mayor presión. Esa es una de las causas. El parénquima, porque podemos tener un tumor a nivel del parénquima cerebral, lo que va a producir ¿qué? Una reducción del espacio donde se encuentra el líquido sobre la raquídea, ¿verdad? Por lo tanto, se le va a aumentar también la presión, no el volumen, sino la presión. ¿Sí? Y también en función del líquido sobre la raquídea, lo que es por lo general lo que pasa frecuentemente en caso de hidrocefalia. ¿Sí? Thank you.
paso del núcleo que va a tener el núcleo secundario raquídeo, porque está ahí donde se extrae lo que es el núcleo secundario raquídeo para investigaciones. ¿Sí? Entonces, una punción lumbar debería estar a un nivel más o menos entre el 4 y el 5. El 4 y el 5 se puede hacer una buena punción lumbar. Ya, no tocas medio, no dañas a medio. Vas aquí. ¿Sí? Bueno, esto lo veremos en medio, la que veo. La dura madre. La dura madre. Se une al filo terminal, que va a ser vía madre. Primero forma estos dos, la dura y la pía, va a formar el ligamento sacrococcilio y el ligamento coccilio, que se va a insertar en el. Los vasos arteriales subparanoideos y a través del parénquima.